Bienvenidos, autoridades, vecinos y vecinas. Estamos aquí hoy en la celebración de este Día Institucional del Día de Andalucía. Paso a leer la moción de la Delegación de Seguridad y Emergencia para el reconocimiento como benalmadense del año a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benalmádena. Desde hace más de un lustro se viene realizando por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena el reconocimiento a aquellas personas o entidades que se han destacado por su labor en pro del municipio durante el año. Se trata con este gesto mínimo de agradecer la entrega altruista que estos han demostrado sobradamente. En esta ocasión consideramos que este galardón debe recaer en los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de nuestra localidad, quienes de forma continuada prestan sus servicios y que han probado sobradamente ser merecedores de este reconocimiento. Hace ya más de 30 años que se constituyera la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Benalmádena. En este tiempo, su servicio a la sociedad ha sido continuo. Les vemos velando por la seguridad de todos en eventos deportivos, fiestas populares, apoyando a las tradiciones, etc. Pero también cuando se les requiere en situaciones de emergencias, en incendios forestales, en lluvias torrenciales, desaparición de personas o en cualquier otro que sea solicitada su presencia, tanto dentro de nuestro municipio como en los que lo requieren. Quisiéramos hacer una reseña especial a la labor que la agrupación ha desempeñado y continúa haciéndolo durante la pandemia que sufrimos. Desde el mismo momento de producirse el estado de alarma, los voluntarios se pusieron a disposición del ayuntamiento para cualquier labor que se les pudiera encomendar. Durante el confinamiento de la primavera, los servicios que se les requirieron fueron múltiples y diversos: cierre de parques y zonas de juegos infantiles, transporte de material sanitario, aprovisionamiento de víveres, entrega domiciliaria de alimentos, servicios de atención ciudadana personalizada para personas aisladas, reparto de alimentos a escolares Plan Siga, reparto domiciliario de material escolar, traslado de personas, reparto de mascarillas, balizamiento de playas, control de aforo en estas, colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Como dicen, los números gobiernan el mundo y por ello hemos querido demostrar con números los datos que se generaron durante los 90 días de confinamiento. Así, se realizaron 110 servicios, donde participaron un total de 32 voluntarios que emplearon un total de 4.168,30 horas y con un desplazamiento de 8.505 kilómetros generados por el parque móvil de la agrupación. Todo ello realizado en jornadas maratonianas de 12 a 16 horas continuadas, siéndoles indiferentes las adversidades meteorológicas o el cansancio, poniendo el deber por encima de cualquier otra consideración personal. Una vez finalizado el confinamiento, en el mes de junio, la agrupación ha seguido prestando servicios preventivos contra el COVID-19, como es el caso de los eventos que se vinieron realizando en el Auditorio Municipal durante los meses de julio, agosto y septiembre, donde se han venido controlando el aforo, la higiene y la distancia, así como el control de seguridad. Todo ello con la única recompensa del deber cumplido, pues hemos de recordar que se trata de una labor voluntaria y, por supuesto, altruista. Consideramos, por todo lo antes expuesto, que es hora de agradecer, aunque sea con este sencillo acto, la inestimable dedicación que los voluntarios de Protección Civil brindan a la sociedad benalmadense. Ante los hechos expuestos, este concejal propone al Pleno Municipal para su aprobación el siguiente acuerdo: el nombramiento como benalmadenses del año 2020 a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. Felicidades. La jefa de la agrupación y el director. Buenos días a todos y a todas.
quería hacer extensivo este reconocimiento a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil Benalmádena, a una serie de instituciones, trabajadores, vecinos de Benalmádena, cadenas hoteleras, clubes deportivos, las cofradías y muchísimos vecinos de Benalmádena y las cadenas, evidentemente cadenas de supermercados que han colaborado codo a codo, empleados municipales, haciendo el transporte fuera de sus horas de trabajo voluntariamente, y con todo ello significa de que ha sido un pilar imprescindible, básico, y creo que también hay que reconocérselo, que ha hecho posible que nosotros pudiésemos hacer nuestra labor, puesto que logística, donaciones, tanto de alimentos como de dinero, pues ha sido mucha, de muchos ciudadanos y mucha gente del propio ayuntamiento, y lo que nos ha facilitado con mucho esa labor. De todas formas, por lo mismo, este reconocimiento va también para todos ellos. Bueno, creo que el pueblo de Benalmádena jamás podrá agradecer en su plenitud todo el esfuerzo y todo el compromiso de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y todo lo que han significado durante este periodo de pandemia. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Hoy celebramos el 41 aniversario del referéndum sobre el proceso que acabó por dotar de autonomía plena a la comunidad andaluza. Un aniversario trágicamente marcado por la pandemia, que a día de hoy sigue cobrándose un coste humano, económico y social inadmisible y profundamente trágico. Por ello, no quería dejar de comenzar esta intervención sin tener unas palabras de homenaje y recuerdo a los más de 7.600 andaluces y andaluzas fallecidos a consecuencia de este virus, así como manifestar nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares y allegados, y también a los 462.000 enfermos y afectados por el COVID-19 en nuestra comunidad. Sin olvidarnos de la incalculable cifra de personas que han perdido su empleo o negocio a consecuencia de esta pandemia. A todos ellos, un mensaje de esperanza y de optimismo ante la llegada de la vacuna. Cada jornada que pasa, nos acercamos más a ese retorno de la ansiada normalidad, a la vuelta a la cercanía y a la calidez humana tan esenciales para la identidad andaluza. Ojalá hayamos dejado por fin atrás los momentos más duros de esta grave crisis y hoy ya nos encontremos encaminados hacia la senda de la recuperación. La jornada de hoy nos brinda una oportunidad única para reconocer el valor e importancia de dos colectivos clave en la constitución de nuestra comunidad andaluza, que han vuelto a demostrar su valor, su fortaleza e importancia durante la pandemia: nuestros mayores y los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales. La generación ejemplar que, con aplomo y altura de miras, sumó esfuerzos para elaborar y apoyar los mimbres institucionales que aún hoy mantienen con firmeza y vigencia unida a nuestra comunidad autónoma. Aquellos que más trabajaron y lucharon por una Andalucía moderna, libre y a la altura de los complejos retos de una por aquel entonces reciente democracia. Han sido tristemente, precisamente ellos y ellas, las más duramente castigados por la pandemia. Por la mortal incidencia del virus entre los mayores y por la cruel soledad y aislamiento a la que les ha condenado las necesarias medidas de seguridad sanitaria. Sirva, pues, este acto de nuevo de recordatorio de su aportación esencial a la sociedad andaluza. Han sido el auténtico pilar sobre el que se ha sustentado nuestra comunidad, el motor con el que arrancó su desarrollo y búsqueda del progreso y libertad. Sin ellos ni ellas, jamás habríamos alcanzado el estado del bienestar que ha servido en estos meses tan duros de primera línea de defensa contra el avance del coronavirus. La valiosa aportación y lucha de nuestros mayores fueron los elementos esenciales para lograr el Estatuto de Autonomía que este 2021 cumple 40 años y que nos ha aportado el máximo nivel de autogobierno durante todas estas décadas. Si el 28F es sinónimo de lucha, libertad, solidaridad, equidad e igualdad, es gracias a aquella valiente generación de andaluces y andaluzas protagonistas de un momento esencial en nuestra historia. Desde aquí reivindico su lucha y ejemplo, más vivo que nunca durante este periodo tan duro de nuestra historia. Nuestros mayores, sin duda alguna, constituyen el colectivo
que menos merece quedarse atrás. A ellos se lo debemos todos y es momento de demostrárselo con nuestra ayuda y solidaridad. Precisamente Andalucía ha acabado erigiéndose en la gran comunidad de la que hoy disfrutamos gracias al civismo y compromiso solidario de su ciudadanía. Un hecho que ha vuelto a quedar patente durante la pandemia. Lejos de tópicos caducos, hemos sido un ejemplo para el resto del país por nuestro comportamiento y riguroso cumplimiento de las duras restricciones a las que nos ha obligado el implacable progreso de la pandemia. Y Benalmádena volvió a resultar ejemplar y a demostrar su compromiso solidario en este sentido. Los más avanzados análisis de Big Data demostraron que nuestra localidad fue la que más fielmente cumplió las severas limitaciones de movilidad durante los momentos más duros del confinamiento en la pasada primavera. Independientemente del valioso ejemplo benalmadense, en el día de hoy es de justicia brindar un reconocimiento general a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y esenciales, porque ellos y ellas han demostrado más que nadie durante esta crisis su firme compromiso con Andalucía y sus gentes, su férrea determinación por lograr que su trabajo diario marcase la diferencia en estos momentos tan duros. Por supuesto, los sanitarios, que se han dejado la piel en tratar de mantener la epidemia a raya y en luchar por la vida de cada una de las personas a las que la enfermedad les ha golpeado con mayor dureza. Pero también los docentes, que han tenido que reinventar y adaptar a estos tiempos su labor educativa. Los científicos, que no han cejado en su investigación de esta amenaza imprevista, en la búsqueda de nuevos recursos que contribuyan a combatirla. Las fuerzas y cuerpos de seguridad que han velado por el cumplimiento de las difíciles directrices del estado de alarma. Trabajadores de comercios esenciales, transportistas, minoristas, profesionales del sector agroalimentario, cada uno se han comportado como genuinos héroes desde sus correspondientes parcelas de responsabilidad. Más allá del compromiso y solidaridad de nuestros profesionales, hoy hemos querido también poner el foco en la generosidad y compromiso del voluntariado. Por ello, hemos querido que este 2021, la distinción de Benalmádenses del Año, recaiga sobre los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Benalmádena. Quiero aprovechar este momento para volver a agradecer la enorme labor que realizan los voluntarios y voluntarias de Protección Civil en Benalmádena. Su participación durante la pandemia ha resultado vital y cuando la mayoría de los ciudadanos estábamos confinados en casa, ellos estaban a pie de calle repartiendo ayudas y alimentos a domicilio y prestando su apoyo a la logística de emergencias en el municipio, acudiendo en todo momento durante y después del confinamiento. Para recoger la distinción y en representación de todos sus compañeros y compañeras, hoy están con nosotros el director de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benalmádena, Pepa Aguilar, y la jefa de dicha agrupación, Vanessa García Infante. Recuerdo emocionarme especialmente con un testimonio que compartió Pepa Aguilar recientemente durante la tradicional celebración de la patrona de Protección Civil en la localidad, durante la ceremonia de la Virgen de Lourdes. Pepe nos contó que durante los días más duros del confinamiento, tras jornadas maratonianas de trabajo de hasta 16 horas, sus voluntarios y voluntarias solo decían: ¿mañana qué hora? Creo que esa simple frase es el mejor resumen del compromiso y solidaridad que hoy queremos distinguir. De la misma forma que esa misma solidaridad y compromiso con la comunidad le otorgó legitimidad y sentido al Estatuto de Autonomía que hoy celebramos y cuya reforma en 2007 apuntaló al reafirmar a Andalucía como la comunidad más social y solidaria, la pandemia y sus consecuencias nos obligan a repensar y plantear qué futuro deseamos para nuestro territorio. Entre todos, debemos considerar cuáles deben ser las prioridades que deben marcar la gestión pública para lograr cuanto antes la recuperación sanitaria, económica y social de Andalucía. Sin duda alguna, la defensa de la calidad de los servicios públicos, la apuesta por la investigación y la priorización de eficientes políticas activas de empleo deben marcar nuestra hoja de ruta. Como Administración Pública, hoy más que nunca, debemos asumir la necesidad perentoria de reinventarnos para afrontar los nuevos retos de un mundo post-pandemia, asumiendo las ventajas que para ello nos brindan los recursos tecnológicos, sin perder nunca el norte de nuestra función pública, ser útiles para la ciudadanía, saber dar respuesta a sus problemas. La defensa férrea del estado del bienestar y desarrollo social, la mejora de la calidad de nuestros servicios públicos, el progreso hacia una actividad económica y empresarial en la que la competitividad no esté reñida con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Ante el hecho incontestable de que la ciencia nos ha ofrecido las únicas certezas en la lucha contra la pandemia,
Hoy quiero finalizar mi intervención con unas palabras de una mujer de ciencia que nos invitan a superar los miedos para afrontar los retos más complejos. La física Marie Curie dijo en una ocasión: no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Feliz Día Andalucía a todos y a todas. Muchísimas gracias.